Nos encontramos aquí con el futuro, con las personas que dentro de unos años van a manejar los destinos de las ciudades, con unas inquietudes, con unas metas y con unos sueños. Y eso es lo que queremos dar a conocer en el día de hoy. Estos tres jóvenes pertenecientes al Partido Verde, con unas aspiraciones y que le van a contar a usted, amigo televidente, no solo de Yumbo, sino del Valle del Cauca, a qué aspiran, qué es lo que quieren y de qué se trata el acontecimiento del día de hoy. Primero son las damas. Nos encontramos, ¿cuál es el nombre tuyo? María Isabel Moreno, soy la cabeza de la lista C y pues muchas gracias por esta invitación. Simplemente hacerle una invitación a los vallecaucanos para que el 30 de septiembre elijan la lista C del Valle del Cauca. Todos los partidos, el Partido Polo Democrático y Mira realizan consultas este 30 de septiembre y la opción es para elegir los delegados jóvenes al Congreso Nacional del Partido. Entonces la importancia de que tengamos representación de los municipios en este Congreso Nacional de todos. Escuchaba yo a Marixa, María, que van a haber otros grupos políticos. Entonces hablemos, ¿cómo es eso? ¿Si hay una integración o el representante solo va a ser por el Partido Verde? Expliquémosle un poquito. Buenas a todos, mi nombre es Andrés Felipe García, soy el candidato de la lista C en la cuarta posición, somos de aquí de Yumbo, nosotros estamos participando más que todo para ganarnos un espacio en las políticas de la juventud, de que los jóvenes tengamos un espacio en poder y gerir en el sentido de que ya es hora de que los jóvenes se tomen las cosas desde su partes juveniles, de que apoyemos también no solo que sean los adultos que puedan ingerir. Dar un poquito de nuestro granito de arena para poder darle a la comunidad y a los jóvenes en educación, en salud y en vivienda, de que nosotros también estamos ahí para poder aportar a la gente. Hablemos, ustedes van en una plancha, ¿o van individualmente? Contemos también un poquito al respecto. Buenas tardes para todos, mi nombre es Julián David Vargas, también hago parte de la lista de la consulta. Bueno, son listas, ¿no? No es por voto preferente, es una lista, se hace por consultas, de acuerdo pues a la votación que adquiera la lista, de esa misma manera vamos a adquirir las curules. La idea es que tengamos la mayor participación de todos los jóvenes yumbeños para que asimismo tengamos la representación juvenil en el departamento del Valle del Cauca por el Partido Verde. Si ganan ustedes, que es lo más posible, cuéntenle un poquito a la juventud de Yumbo, ¿qué metas tienen ustedes si quedan pues dentro de esta consulta? Bueno, una de las primeras metas es organizar el proceso de jóvenes en el municipio de Yumbo. ¿En qué consiste la organización del proceso de jóvenes? En fortalecer, en crear un grupo realmente fortalecido para integrar ya sea a la CMJ, que es el Consejo Municipal de Juventud, para fortalecer los procesos juveniles dentro del municipio. Otro punto importante y que ya es dentro del partido es formar líderes dentro del proceso de juvenil. Realizar capacitaciones para que no solo en este momento seamos tres jóvenes de Yumbo, sino que en otra posibilidad de consulta llenemos la lista con los 13 jóvenes yumbeños y que la participación de los jóvenes del municipio sea más grande. Y el tercer punto es fortalecer los procesos a nivel pues municipal, departamental y tener esa representación a nivel nacional dentro del partido. Y entonces es la mayor invitación para que los jóvenes yumbeños
participemos realmente de corazón para tener una representación a nivel nacional y así abrir el espacio para que todos podamos participar realmente de este proceso. ¿Qué motiva a un hombre tan joven como usted a meterse en este mundo de la política? Difícil, pero que de alguna manera pues trae satisfacciones. Pues a mí me motiva porque yo, gracias a Dios, he tenido la oportunidad de ser partícipe de varias actividades políticas o varias campañas, y la verdad a mí siempre me ha gustado mucho la política porque es un mecanismo de que se puede ayudar a la comunidad y más a nosotros que somos los jóvenes, de que somos los que en verdad estamos desafortunadamente muy descuidados y tenemos que ser partícipes de que se den cuenta de que la realidad es de que nosotros como jóvenes somos el futuro de nuestro municipio. Y nosotros, a mí por ejemplo, me gusta de que yo quiero aportar a la juventud en el sentido de que sean partícipes de todo, de que no se descuiden solo de que solo es estudiar o solo es ir a pasear, a rumbear, no. Nosotros tenemos oportunidades en todo, tenemos oportunidades de ingerir en la administración, ingerir en las políticas, entonces eso es una gran oportunidad que se nos brinda a nosotros, que hay que saberla cómo llegar y cómo a trabajarla para poder ingerir en eso, y por eso es que a mí me gusta mucho lo que es la política. Mensaje a los jóvenes, porque es importante participar de todos estos eventos democráticos del país. El mayor mensaje que yo le puedo dar a los jóvenes es que participen. Es un espacio que se está abriendo en este momento para el municipio. Es una gran oportunidad para todos nosotros los jóvenes. Es un espacio que nosotros tres, como representantes del Partido Verde, estamos empezando a abrir para los jóvenes de Yumbo. A seguir trabajando muchísimo, a comprometernos con lo que hagamos y a seguir participando en todos los eventos políticos que se lleven a cabo en el municipio. Bueno, y finalmente, una invitación, ¿por qué es importante que los apoyen? Es importante para el proceso de jóvenes en el municipio, justamente para fortalecer este proceso. Nosotros no estamos haciendo solamente un proceso político, sino que lo que realmente queremos es construir desde las bases y desde los jóvenes quienes somos realmente el futuro y el presente del país. Entonces, la invitación es para todos los vallecaucanos a que se conscienticen de que el cambio realmente está en nosotros. Se vale creer, se vale luchar, se vale pensar que se puede hacer una política de un modo distinto, que se puede hacer una política de modo diferente, limpia, que nazca desde las bases juveniles. Sí se puede, y ese pues es el lema de nosotros, en donde marcamos la lista C y diciendo sí se puede. Sí se puede fortalecer los procesos y nosotros como jóvenes sí podemos cambiar la forma de hacer política. Bueno, conclusión, me queda a mí una enseñanza y es un mensaje para usted joven, ya lo ve, tres jóvenes que hacen patria, tres jóvenes que le aportan al país y que dentro de estos procesos democráticos si hay ese empeño, si hay ese empuje, con transparencia, miren, no están contaminados, pero quieren aportar al país. Imitémosles. Ese es el gran mensaje. Esa es la gran conclusión que estamos sacando hoy para el día de hoy. Ya saben, apoyémoslos. Apoyemos a los jóvenes que tienen iniciativa, que tienen ideas y que de alguna manera van a ayudar al progreso del país. Canal CNC de Yumbo para Colombia. Transmitimos toda clase de noticias, entrevistas, musicales, películas. Filmamos sus eventos sociales, documentales. Ideamos, editamos y emitimos comerciales. Grabamos videos musicales para los artistas. Ubíquenos por YouTube y Facebook como CNC Yumbo y por Global TV por el canal 22. Estamos en la carrera cuarta, número 347, tercer piso. Teléfono 313-674-2272. Canal CNC Yumbo.